Kaixo, egunon denoi, mila esker deitzagatik zuekin egoteko. Nik ez dut hitz egiten euskeraz, barkatu eta mila esker. Bueno, eso es todo lo que podía decir con la ayuda de mi tío Pachi y de Marcos en el camino, que me ha corregido alguna pronunciación, a petición mía, no que él quisiera. Estoy muy contenta de poder volver a estar aquí en Vitoria. Es la segunda vez que vengo a estas jornadas. Hace muchos años vine para un taller de aprendizaje cooperativo y cuando me llamaron para poder participar hoy aquí, pues estuve muy contenta, así que muy agradecida a la organización y a todos vosotros por estar aquí. Cuando me explicaron qué es lo que querían, me costó un poco ver qué os podía ser interesante, ¿no?, desde vuestra perspectiva, y inicialmente lo que sería el rediseñar las reuniones en familias, rediseñamos reuniones con familias para todo el tema de lingüística, ¿no?, de normalización lingüística. Pero bueno, trataré de que encontréis algunos aspectos que pienso que, bueno, os pueden inspirar o que podéis, ¿no?, utilizar para vuestro trabajo de día a día. Lo que voy a hacer principalmente es inicialmente decir el por qué y para qué es necesario trabajar con las familias. Y luego pasar a aspectos concretos de cómo hicimos el proyecto con la Fundación Jaume Bofill de rediseñar las reuniones con las familias, porque veréis que utilizamos un método y que este método y tanto lo que surgió de ahí a la hora de competencia lingüística os puede ser útil para inspiraros en algunas otras prácticas, algunas que seguro que ya conocéis y otras que quizá decís, ah, pues mira, buena idea, esto me lo adapto a mi contexto. Todo lo que explico hoy es fruto de nuestro trabajo con el equipo ERIFE y con el equipo BES también y con la Fundación Jaume Bofill con todo este tema de la crida. Así que estoy yo aquí delante, pero en realidad es fruto de trabajo en equipo que hacemos día a día. ¿Por qué y para qué promover, no? ¿Se ve fuera también? Así. Bueno, se ve un poquito fuera, pero no pasa nada. Tenemos entre manos, tanto desde la escuela o profesionales como vosotros que trabajáis con todas las escuelas y las familias, a lo más sensible y lo más importante que tenemos en la sociedad, que son estos niños, estas niñas, estos jóvenes. Y esta responsabilidad que nos recae a todos hace que queramos o no, tengamos que trabajar conjuntamente, porque tenemos este objetivo común, ¿no?, acompañar a todo este aprendizaje, a todo este ser, ¿no?, global, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, y esto ya nos interpela a tener que entendernos, ¿eh? Cada uno con su rol, pero tenemos entre manos un aspecto importantísimo. Este objetivo común, este reto que compartimos unos y otros, nos lleva a destacar tres ideas claves, ¿no? ¿Para qué trabajar con las familias? Por un lado, porque hemos de compartir una idea, que es que el primer agente educativo y el más importante es la familia. Y esto a veces lo perdemos de vista, ¿no? A veces desde la escuela, yo trabajo mucho con maestros, ¿no?, llega el lunes y ya me los traen de casa, no te traen nada, el niño viene con lo que tiene, ¿no? En todo caso, si tú quieres que se adapte a tu manera, a tu forma, pues es otra historia, pero el niño no te viene desajustado de casa, el niño viene como ha de venir, ¿no?, con su trayectoria. El niño no es parcializado, ¿eh?, no es una cosa en casa, otra cosa en la escuela, sino que lo importante es que él tenga una narrativa de vida con estos traspasos, ¿no?, que hay en la escuela, en casa y en la comunidad en general, ¿no?, cuando va al supermercado, cuando va al parque, cuando va donde tenga que ir. Por lo tanto, esta idea es importante, que a veces delante de dificultades con las familias pensemos, bueno, su familia es el que lo va a acompañar durante toda su vida, si todo va bien, y por lo tanto él es el primer y el más importante, y no yo como maestro, que yo aporto un granito importantísimo, pero no deja de ser, ¿no?, este granito en un momento dado de su etapa. Por otro lado, otra idea que tenemos es que cuando las escuelas, los profesionales, trabajamos con las familias, si está bien organizado, no volvemos a cerrar puertas, sino que ese trabajo nos aporta más riqueza, nos permite ir más allá y, por lo tanto, no hay un paso atrás. La experiencia es positiva, pero no se puede simplemente abrir las puertas porque ahora suena mucho lo de las familias o está de moda y entonces dejar que entren así, ¿no? A la babalá, decimos en catalán, ¿no? Sí, pum. No, es por qué quiero que las familias puedan colaborar con nosotros, para qué, qué piensan ellas, qué pensamos nosotros. Y cuando este trabajo es auténtico y realmente sentido, no hay marcha atrás. Y por último, porque la investigación lo avala. La investigación que hay sobre el acompañamiento de las familias en la escolaridad y en los aprendizajes, pues es positivo, ¿no? Y en todo caso no hay ninguna investigación que diga que es negativo, que los efectos son adversos, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas investigaciones que dicen, bueno, tampoco el cambio es muy significativo, pero la mayoría dicen que sí, que la familia es indispensable para todo este acompañamiento a la escolaridad. Teniendo esto en mente, ¿no?, en este aspecto que decíamos, la familia es el primer responsable, y esto no lo podemos perder de vista. Hay un marco legal, ¿no? ¿Por qué la familia es tan importante? Porque hay un marco legal. Un marco también legislativo y una convención de derechos de los niños, que es desde el 89, donde el artículo 18 nos interpela y dice que el Estado debe acompañar a estas familias que han de acompañar a estos padres, a estas madres, a estos adultos, a acompañar a sus niños. Pero es el Estado quien tiene que también apoyarlos. ¿Y cómo los apoya? Pues a través de profesionales como vosotros, a través de escuelas, a través de programas, a través de legislar. Pero el derecho de los niños nos dice, hemos de acompañar a sus padres, porque sus padres, pues, tienen el bagaje que tienen. Y a veces vienen de contextos donde nadie ha jugado con ellos, nadie los ha leído un cuento. Nadie ha conversado y es muy difícil que les pidamos luego que jueguen, que les lean cada día, que conversen. Te dicen, ¿de qué?, ¿no? Y por otro lado, desde el 2006 hay una recomendación del Consejo de Europa que dice que hemos de potenciar lo que ellos le llaman la parentalidad positiva. A mí me gusta más hablar de crianza responsiva o educación responsiva, una educación que responde a las necesidades que tiene el niño, que son cambiantes. No es lo mismo trabajar con un niño de 3 años que con uno de 12. Las necesidades cambian y, por lo tanto, hemos de ir respondiendo a ese contexto, a esas necesidades. Y ese marco, pues, está amparado, ¿no?, aquí por nuestras leyes también de que hemos de acompañar a los padres. Es un cambio de modelo social, donde dice, ¿no?, la parentalidad es una responsabilidad compartida, ¿eh? Es un valor social y, por lo tanto, somos todos que hemos de acompañar a estas familias porque ellas son las que pueden estar más cerca y durante más tiempo con esos niños, con esas niñas y acompañarlos durante el camino. Volvi ya lo decía, ¿no? Si una comunidad valora a sus niños, ha de apreciar a sus padres. Por lo tanto, cuando trabajamos con las familias es con todo el global, con el niño y con su mochila, nos guste o no, nos parezca que lo hacen de una manera que está mejor o peor, pero al final los padres son los mejores que tienen, porque no los podemos cambiar. Igual que cuando trabajamos con un grupo de niños, pues son los mejores, porque no nos van a cambiar. Mira, cámbiame estos dos, que me están aquí machacando el espacio, ¿no?, y ponme un par más tranquilos. No, eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, hay que trabajar y pensar que es lo mejor que tenemos, porque no lo podemos cambiar tampoco. ¿Para qué, no? ¿Para qué trabajar con las familias? Decíamos, tenemos una legislación que nos dice es que la familia es el valor social, nos debemos acompañarlos porque son ellos los que, cuanto mejor puedan acompañar a sus hijos, mejor estaremos todos. ¿Y cómo les damos cabida, no?, en los centros escolares, por ejemplo? Pues la mayor parte participa participando en las asociaciones de familias que se generan. Esto de participar está entre comillas porque a veces pagan la cuota y hacen extraescolares, ¿no? Entonces es una participación como un poco distante, ¿eh? Quizá la gente que está dirigiendo la asociación pues sí que está más de la mano con la dirección del centro educativo, pero al final hay muchas familias que ellos tampoco, también cuesta, ¿eh? Esta comunicación dentro de las propias familias. Luego hay una forma de participar más individual, que sería pues la que hacen en casa, en coherencia, ¿no? Hacen yendo a una reunión, hacen participando en una fiesta, hacen aportando materiales. Pues mira, viene época de castañas, traernos una castaña a la escuela, o ahora estamos reciclando, traernos potitos de yogur, ¿no? O ahora lo que sea, ¿no? Casi siempre desde la escuela se pide y las familias traen, ¿no? Una instrumentalización de la colaboración con las familias, que ya es un paso, ya está bien, pero bueno, es muy superficial. Luego está la representativa, ¿no? Donde sí que tiene más voz y más voto las familias, y ahí el porcentaje, al menos en Cataluña, baja muchísimo, ¿no? Es un 4%. Y cuando están en estos consejos, muchas veces, como hay muchísimos más maestros, y ellos son 2 o 3, y tampoco saben bien de qué se está hablando, pues al final tampoco la voz es muy... Por lo tanto, esta colaboración familia-escuela todavía está un poco... No está como de una escuela democrática, todavía nos falta dar unos pasos. Y luego hay unas familias que las tenemos aquí abajo, que son las, yo les llamo las invisibles, ¿no? Están ahí, no hacen ruido, no se quejan, tampoco vienen, ¿no? O vienen cuando algo va mal, por lo tanto la experiencia que tienen con los centros educativos es que me llaman cuando las cosas van mal, porque cuando van bien y no voy, tampoco nadie me dice por qué no he venido, o qué puedo yo venir, o por qué no vengo, ¿no? ¿Qué me pasa que siento que la escuela no va conmigo? Y estas son las familias que, aunque sea un porcentaje más pequeño, nos suelen ocupar mucho, ¿no? Nos suelen preocupar y solemos intentar ir para allí. Las evidencias científicas, como decíamos, en esas 3 ideas claves, me voy a basar en una que se hizo en Barcelona, y luego en otra que ha hecho la Fundación Bofill, que hemos presentado la semana pasada, donde se revisa todo el acompañamiento a la escolaridad de las familias, qué incidencia tiene, en este caso, en el rendimiento escolar, ¿no? Digamos. En este caso, uno de los aspectos que yo pienso que nos da ánimos, ¿no? A todos los que estamos trabajando en educación, es que, a pesar, sabemos que las familias con un contexto más vulnerable, las familias donde tienen una dificultad muy grande y, por ejemplo, al menos no conozco tanto en concreto el contexto de aquí, pero allí pues tenemos muchas familias que pierden su habitaje, que no tienen trabajo, que les está costando comprar la comida. Y entonces tú vas y le dices, mira, pues hacer cada día lectura y hacernos... Y tienen otras cosas en la cabeza que les va, ¿no? Que es... Y no es que no quieran, es que, bueno, en la pirámide de Maslow, ¿no? Sobrevivir, la parte de la alimentación es básica, ¿no? Antes de casa, techo y comida es básica, y luego ya podemos ir, ¿no?, refinando. Y lo que nos dijo este estudio, que se hizo con más de 3.000 familias, fue que, a pesar del contexto sociocultural y socioeconómico, cuando la familia se siente en conexión con la escuela y puede hablar de ella, puede crear un clima, puede entender que en casa necesita un clima. Un clima no quiere decir una habitación increíble con una mesa espectacular, sino un espacio donde se entienda que ahí, pues, el chaval que tienen en casa puede estar tranquilo para pensar, para estudiar, para hacer lo que tenga que hacer para la escuela, donde se pueda conversar. La comunicación salía como un elemento básico, se pueda conversar de qué estás haciendo, qué te preocupa, cómo va. Sé que en la escuela estáis haciendo un proyecto sobre naturaleza, ¿no? ¿Qué te ha gustado? Esto tenía un valor que hacía que las familias con más bagaje sociocultural y económico y las familias con menos se equipararan, no igual, pero sí que había un rendimiento escolar, un éxito educativo mucho mayor cuando todo este clima en casa estaba en consonancia con la escuela. ¿Y cómo se consigue, ¿no?, que las familias pues a pesar de su experiencia como hijos, como estudiantes, consigan crear este estímulo, ¿no? Pues esto, ahora lo hablaremos más adelante, es una cosa que desde la escuela y desde profesionales que estáis trabajando con familias podemos ayudar. Por otro lado, estas evidencias marcaban que había como 3 elementos básicos para la participación y la implicación familiar. El que más influenciaba al rendimiento escolar era la participación de las familias en su propia casa de forma no formal. No formal quiere decir no a través de un programa concreto que tienen que seguir, sino con lo que decíamos antes. Crear este ambiente, esta conversación, esta comunicación, todo esto tenía más efecto en el rendimiento escolar que el hecho de que fueran un día al aula a explicar su profesión, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que esto no tenga efectos positivos, ¿eh? Quiere decir que a nivel de investigaciones estos efectos eran mucho menores que el hecho de sentirse conectado con la escuela desde casa de una manera más informal. Y eso nos lleva pues, a esta comunicación, ¿no? Cómo creamos estos vínculos y esta comunicación que cuando es fluida, que no quiere decir hablar siempre de lo mismo y ver las cosas de la misma manera, pues los niños se ven beneficiados, ¿no? Los niños, como decíamos antes, tienen una historia, una narrativa, y cuando fluyen de una manera pues, más coherente entre la escuela y casa, y la escuela se mira con buenos ojos a sus familias y las familias a la escuela, pues todo esto parece que les da fuerza en vez de quitársela, ¿no? Si estamos siempre desconfiando de lo que hacen los otros, pues esto hace que el niño diga, bueno, ¿para qué me mandas a la escuela si piensas eso y en la escuela lo mismo, ¿no? ¿Para qué criticas lo que hacen en casa si es que yo no puedo cambiar de casa ni de padres, ¿no? Están ahí. La semana pasada, el jueves, la Fundación Bofill publicó un informe que ha hecho Jaume Blasco sobre este acompañamiento a la escolaridad y el éxito educativo a través de todos los artículos que se han hecho a nivel científico para ver qué funciona y qué no funciona. Y salían estos 3 contextos. El no formal, como decíamos, seguía manteniéndose como el que tiene más consecuencias en este aprendizaje de los niños y el rendimiento escolar. El organizar espacios, materiales. Si un niño ve que yo leo o que yo escribo, pues es más fácil que se motive. Si a los padres o a las madres les explicamos, pues mira, tú no haces la compra escribiendo, pero tienes un niño pequeño, ¿no? Y si, ¿por qué no lo hacéis juntos? Escribir qué cosas quiere, ¿no? Qué cosas tenéis que ir, y os implicáis juntos, pues ya estás. No hace falta enseñarle las letras, hace falta de implicarlo contigo en cosas cotidianas que pasan, ¿no? Con las matemáticas igual, no se trata que sume 1 más 1, sino de poder ver, ¿no? Pues cuánto rato estaremos de aquí a la escuela, cuánto tardamos, 5 minutos, pues ya estamos trabajando, ¿no? Esto pesa mucho, lo hemos de poner aquí, si no se rompe la bolsa, estamos trabajando física. Con la cotidianidad, si le damos interés, las familias pueden hacer muchísimo, y es eso de lo que hablamos. No tanto que hagan de profesores en casa, sino que vean de qué manera, haciendo de padres, están apoyando lo que hacemos allí. Otro elemento que salía como beneficioso eran los programas, pero menos, ¿eh? Los programas que hacemos aquí. Yo participé en el Bicoteca Irakurten, ¿no? Que era leer en pareja, que se tradujo aquí, se ajustó. Pues este tipo de programas también se vio que ayudaban, y ahora veremos cómo, ¿no? Pero sobre todo esta comunicación que decíamos, este interés por el otro, este mirarse con buen ojos, era uno de los elementos más claves que hay para que las familias puedan implicarse y acompañar en este éxito escolar. Cuando hay esta comunicación, las familias también crean expectativas ajustadas y más positivas, y piensan, pues mi hijo también puede, oye, pues yo puedo también acompañarlo. Y las expectativas también surgieron como un elemento muy importante a la hora de que los niños crean en sí mismos y que puedan ir tirando adelante. Los programas que hacemos para mejorar la lectura, para mejorar la competencia lingüística, son los que salieron más beneficiados, ¿no? Es decir, son los que mejores resultados tenían. Yo, esto ya es a nivel personal, una opinión. Socialmente la lectura está muy trabajada, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral con padres con niños de 2 o 3 años y cuando les decía que hacían en casa, leer, ¿no? Todos leían. Luego, cuando mirábamos en el espacio donde yo los filmaba, no leían nunca, ¿no? Pero ellos tenían claro que hacer puzzles y leer eran las dos cosas que salían, ¿no? Porque socialmente es como algo que ayuda a sus hijos y eso ya es un paso ganado, ¿no? La otra es que se haga, pero al menos el discurso estaba muy claro. Entonces, de alguna manera, las familias con programas, ¿no?, donde se les estructura, donde pueden, se sienten que, vale, yo sigo como la receta, me ayuda a poder iniciar, ¿no? Y eso es positivo. Con las matemáticas no salía tanto. ¿Por qué? Porque siempre nos han dado más miedo a algunos, ¿no? No, yo soy de letras. Dices, ya, pero si las matemáticas están todo el día contigo, ¿no? No, es una cosa de fórmulas químicas, de fórmulas matemáticas, ¿no? Las matemáticas viven con nosotros, el peso, la distancia, los números, son parte de nosotros, ¿no? En cambio, ya hay un miedo, una concepción sobre eso es más difícil. Y los programas que están surgiendo, porque no hay tantos, pues se encuentran con más, uy, no, yo de mates no puedo, ¿no? En cambio de lectura, bueno, pues me atrevo un poquito más. Pero ¿qué pasaba? Al final estos programas funcionan, pero tampoco son la bomba, ¿eh? ¿Y qué hemos visto? Pues el programa, ¿no? Esto es lo que analizó Jaume Blasco, hizo esta viñeta que os he puesto tal cual, que ponía, bueno, tú haces un programa sobre competencia lingüística y ¿quién te viene? Los más motivados, los que quizá ya no piensas que ya no lo necesitan tanto, esos están ahí, ¿no? Entonces hay el efecto Mateo que decimos. Luego, ¿quién lo hace? ¿No? Quizá el primer año pues lo hace la gente que se ha formado, que domina mucho, pero luego formas otra gente, ¿quién son los maestros? Los cargas más, los voluntarios, y al final se desdibuja y no sabes bien si eso que estaba en papel se está haciendo de la forma que tocaba, ¿no? Algunos programas aumentan la motivación, otros las habilidades, como una competencia lingüística, pero ¿qué pasa luego cuando implican a las familias? Tú haces una jornada de formación o les explicas, les das materiales, pero luego, por ejemplo, con el Leemos en Pareja, cuando los filmamos en su momento, ¿no?, pues a veces hacían otras cosas, quizá eran mejores, ¿eh? Pero luego falta mucha información, las investigaciones no te dan estos detalles de luego qué hace el profesor, qué hace la familia en casa, y entonces queda todo un poco diluido. Por lo tanto, los programas, en principio, los hemos de potenciar, no estoy diciendo no a los programas, pero sí que hay que poder ser más curosos, más detallistas con qué se hace al final para ver realmente lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? En estos programas, sobre todo en el tema de competencia lingüística, lo que vieron que funcionaba era cuando se comparó entre los intensivos o los de largo plazo, no había diferencia. Por lo tanto, por un tema de costes, se recomienda más pues los intensivos, ¿no? Si no hay diferencia y has de estar 2 años con un programa, ¿no?, haciendo lo mismo que puedes hacer de una manera más intensiva, pues quizá está mejor, ¿no? Luego esta interacción 1 a 1. Si tenemos a una familia que hace conversación, ¿no?, en euskera, con otra familia, con un niño, pues siempre está más ajustada, más a los intereses y, por lo tanto, esto tenía unos resultados mayores que cuando se hacía en grupos, ¿no?, donde siempre había alguien que quedaba más invisible. Había cambios cuando se ha trabajado en programas de familias que ya iban más allá, porque luego estas familias ya incorporaban estas estrategias, estas habilidades nuevas y quizá venían hermanos y estos hermanos ya se beneficiaban. Por lo tanto, ya no era solo con ese un niño, sino que podía ser con otros más, ¿no? Y luego, pues esto permitían estos programas ajustarse, por un lado, ser muy específicos para aquellas familias que no se atreven a atreverse, lo que decíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando no me gusta mucho cocinar y cuando cocino, pues tengo que seguir la receta y a veces me pasa, ay, me falta esto, ya parece que no, ¿no? Mi marido coge 4 cosas y las mezcla y las hace, ¿no? Pues a las familias les pasa igual a veces. Hay algunos que necesitan mucha estructura porque si no, no se lanzan y luego ya la adaptarán, ya se la ajustan. El programa de ser lo suficientemente flexible para ayudar a los que no se atreven a tener una estructura muy clara y a los que se atreven a poderla ajustar a su ¿no? A que se lo hagan suyo. Iniciativas con las familias a nivel de centros educativos hay muchísimas, ¿no? Pero lo que no demostraban estas investigaciones, que era, bueno, el hecho de que las familias participan en los centros escolares no tiene un resultado, una incidencia tan fuerte en el rendimiento escolar. Yo pienso, y esto es opinión mía, que sí la tiene en el acompañamiento en casa. Es decir, lo que decíamos antes, si yo no sé cómo ponerme, me dices que converse con mi hijo, pero a mí lo que me sale es que cuando lo recojo en el colegio le hago un interrogatorio, ¿no? ¿Cómo ha ido el cole? ¿Tienes deberes? ¿Has merendado? ¿Qué has comido? ¿Te has peleado? ¿Qué dice la maestra? ¿No? Y el niño contesta, sí, no, le interesa lo más mínimo esa conversación. Es una necesidad del adulto, no es una necesidad del niño. Entonces, ¿cómo creamos estos espacios? Si no hay tiempo y yo llego a las 8 de la noche y hay que cenar, dormir, y encima me ha esperado para los deberes, dichosos deberes, pues ¿cómo voy a tener yo un tiempo para charlar, para conversar, para...? Entonces, estos programas, estos grupos de madres y padres que se pueden hacer en la escuela, donde ayudan más a la crianza responsiva que decíamos, ¿no? Que es el, bueno, tus dificultades son las de otros padres, vamos a ver por dónde, pueden facilitar o tener una incidencia que luego en casa puedan estar más tranquilos y acompañar de otra manera. El estar en la escuela y ver cómo lo hacen los maestros, ver cómo aprenden, comparar su niño con otros, porque a veces ni siquiera ven a niños de la misma edad, ¿no? Sobre todo cuando ya no van al parque, cuando no tienen una red social, acaban viendo solo lo que hay en su casa. Por lo tanto, a pesar de que la consecuencia no sea tan directa con el rendimiento escolar, sí que es importante que las familias puedan tener este espacio educativo donde también se lo sientan suyo y puedan ver otras maneras, otras formas, y que sea un núcleo de comunidad. Algunos retos, algunas barreras, ¿no? en este sentido. A nivel cultural, ¿no? Pues nos encontramos, al menos en Cataluña, tenemos gente que viene de muchos otros países, y en algunos de ellos sienten que la escuela, ellos no son dignos de la escuela, ¿no? Porque la escuela está ahí y ellos son solo padres, y este tipo de creencias, si no las conocemos, difícilmente las podemos trabajar, ¿no? Porque siempre estarán ahí. Podemos proponer 1000 programas, 1000 actividades, que si ellos siguen pensando que eso no va con ellos, pues difícilmente vendrán, ¿no? Políticas, faltan políticas, impulsar e inversión en programas para ver qué realmente funciona, con estos detalles que decíamos que normalmente no se ponen, ¿no? A nivel psicológico nos pasa tanto a los profesionales como a las familias, ¿no? Si yo tengo una concepción sobre el modelo experto, yo estoy formado, yo soy el que sé, yo soy el que sé cómo hacerlo, difícilmente voy a dar cabida a ideas que tenga la familia. La otra cosa es que nos confundamos, ¿eh? Y que los maestros hagan de padres y que los padres de maestros. Son dos cosas, cada uno en su sitio, pero si yo sigo poniéndome, como estoy yo aquí arriba, ¿no? Más arriba y otros abajo, difícilmente podremos hacer una relación de colaboración, cada uno con su rol y cada uno en su posición, ¿no? Nos hemos encontrado con muchísimas familias con miedo, miedo al ridículo, con unas experiencias escolares o de aprendizajes de la lengua, ¿no? que han sido muy machacadas, y por lo tanto cuando les proponemos que participen en un programa para hablar el euskera o para acompañar a sus hijos, dicen, uy, no, uy, yo soy malísimo en esto. Y recuperan todas sus malas experiencias, que desde muy chiquitines quizá los tacharon ya de que ellos no podían, de que ellos no servían, y por lo tanto, lógicamente, se quedan en una banda defensiva. ¿Cómo hacerlo posible cuando nos encontramos con todas estas barreras, ¿no? La que sí que depende de nosotros, porque hay otras que, como las políticas, que dependen de que las sigamos reivindicando, pero las que dependen del día de nosotros es, en primer lugar, poderse mirar. Y ahora quería parar un segundo y pediros una pequeña actividad de un minutito solo, ¿eh? Que será en parejas. Y lo que tendréis que hacer son dos cosas, ¿eh? La primera es que con la persona que tengáis al lado ¿no? Os tendréis que mirar sin decir nada, ¿vale? No empecéis, ¿eh? Os miraréis simplemente sin hablar. Cuesta, ¿eh? La gente se ríe, ¿no? Tosemos, todo esto pasa. Pero miramos. Y cuando yo os diga, sin hablar, solo gesticulando, va a empezar uno, el que esté en la izquierda, ¿vale? Va, si no os decís uno o dos, es igual. Va a empezar uno y yo os diré cuándo, ¿eh? Y solo gesticulando, como si habláramos a una persona con sordez, gesticulando diremos nuestro nombre, me llamo, ¿eh? Lo decís en euskera, no hay problema, me llamo tal, me llamo Silvia, conectamos con algo de la familia, por ejemplo, yo tengo 2 hijos o tengo 2 hermanos, lo que queráis, y la tercera cosa, me gusta, ¿no? Viajar, por ejemplo. Todo esto sin hablar, sino con otro lenguaje, que es el lenguaje, no el de signos, porque no sé si todos lo sabéis, pero de verbalizar, vocalizar sin verbalizar. Por lo tanto, primero os miráis y cuando yo os diga ya os podéis presentar, primero uno y luego el otro. ¿Vale? Os miráis. Sí, decía, uff. Uf. Cuesta mirarse, ¿eh? Lo hacemos con los bebés, lo hacemos con los animales, con el enamorado, pero tendemos a... Se os iban los ojos, ¿no? Para no mirar. Cuesta mirarnos, cuesta mantener este interés por el otro. Genera unas emociones diferentes, ¿sí? Mirarse. Es tan importante y a veces, cuando tengo la suerte de poder estar en escuelas para analizar la relación con familias, las familias entran, salen, nadie las mira, nadie las conoce por su nombre. Es muy difícil colaborar con alguien que ni siquiera me mira, ¿sí? Es la esencia. Hemos de poder mirarnos. ¿De quién es la escuela? ¿De los maestros? ¿De los niños? ¿Y los niños de quién son? Si nos miramos, podemos empezar a generar interés, ¿no? Por la otra persona. Mari Carmen Díez, una maestra de Alcalá, que ha escrito muchos libros, dice, ¿no? Hay que mirarse a la familia y si nos cuesta, ni que sea buscarle algo que nos conecte. Puede ser un pendiente o el clip, que decía el clip de ese niño, de esa familia, algo que nos pueda transmitir. Transmitimos muchísimo. Ah, yo soy igual con todas las familias. Mentira. ¿No? Hay unas que enseguida dices, tengo una familia muy guay, ¿no? Porque está con nuestro estereotipo de familia, porque hace lo que nosotros nos gusta que hagan. Pero justamente las otras son el reto, las que nos hacen crecer como profesionales, las que nos generan un reto y nos dicen, ¿cómo me irrita esta familia? Es que la veo entrar y ya me pongo... Pues eso es algo que yo me he de trabajar, porque es algo que me pica, que me escuece. Y ahí es donde esa familia nos hace de maestros a nosotros, nos hace crecer como profesionales y mejorar. Porque si no, somos tan vagos que haríamos siempre lo mismo. Todos, ¿eh? Entonces, cuando hay una familia que me pone ese reto, le agradezco. Digo, qué bien, voy a mejorar un poco, voy a cambiar mis cosas, porque si no, seguiría siempre haciendo lo mismo. Cuando conozco, puedo reconocer que todo el mundo tiene alguna cosa válida. Y trabajar con familias, aunque me cueste, tengo que encontrar ese clip, ese pendiente, ni que sea, que me hace conectar, ¿no? Para poder colaborar y entonces cooperar. Si no lo miro, no puedo pasar de A a B sin todos estos matices. Es muy difícil, ¿no? ¿Con quién cooperas? Pues cuando realmente sientes esa necesidad, creas un vínculo, una conexión, ¿no? ¿Cómo las cuidamos a estas familias? Una de las cosas que hago en las formaciones es ir a la escuela, entrar como si fuera una familia y decir, bueno, ¿soy bienvenida o no? ¿Dónde hay un espacio para mí? Abajo, en el rincón más bajo, una puerta con una sala encerrada ahí. O cuando entro hay ahí un sofá con unos documentos donde dicen bienvenidas familias y hasta máquinas de café, ¿no? Pues claro, el mensaje es potente. qué actitudes, decíamos, ¿no? Me miran, no me miran, se saben los nombres, los vi en la reunión que éramos tropecientos y luego en una entrevista que como mi hijo va bien le he visto en junio, ya está, ¿no? Difícilmente puedo trabajar con estos espacios y este tiempo compartido. Y en ese sentido, con la Fundación Bofill vio que si la familia es el primer responsable, si cuando hay colaboración con la escuela funciona y si además las evidencias científicas me dicen que vale la pena trabajar con ellos para motivar, para las competencias, pues vamos a empezar a hacer un proyecto. Y se basaron en un proyecto que estaba en Estados Unidos y empezaron lo que es la crida, rediseñamos la reunión familias, rediseñamos la reunión con familias, no para rediseñar la reunión, sino como palanca para impulsar cambios en la relación con las familias, ¿sí? Entonces, la idea era, hay una cosa, no sé si pasa aquí, pero allí pasa mucho, que nos decían las familias, bueno, las reuniones son informativas, son aburridas. Los maestros también nos decían lo mismo, o sea, ya llega la reunión. Y además, muchas veces, como Rottenmeier, para regañar, ¿eh? Que ya está bien, que pongan los deberes, que lleguen en punto, que si las batas famosas que no tienen la beta y se caen, los abrigos, ¿no? Y al final dices, para esto no voy después de 2 años, ¿no? Algunos vamos por militancia, pero ya sabemos lo que nos dirán, ¿sí? Y salía esto, la Bofill hizo una encuesta muy, muy grande preguntando a unos y otros, maestros y familias, qué cambiarían, ¿no? Qué les gustaba y qué no. Cambiarían el calendario y el horario. A muchos de nosotros nos convocan a reuniones una semana antes, como si no tuviéramos agenda, ¿no? Y cada año es lo mismo. ¿Por qué no podemos decir la segunda semana del colegio, el jueves, siempre será la reunión? Ya nos la bloqueamos todos, ¿no? Conocer el equipo de maestros. Nuestros hijos nos hablan, los niños nos hablan del maestro de tal, de cual, nunca le hemos visto la cara, no sabemos ni cómo es. ¿Cómo voy yo a crear en casa ese aprendizaje no formal con alguien que no sé ni cómo es, ni quién es? Objetivos, ¿no? Que me expliquen los objetivos significativos, decían las familias, ¿no? Más reuniones, ¿por qué solo una? Y en grupos más pequeños que podamos hablar. Muchos colegios están cambiando la metodología también, ¿no? Ahora funcionan por proyectos, por espacios, por ambientes y las familias no entienden nada porque dicen, si no me traen deberes y veo un álbum gordo, no aprenden, ¿no? Y sabemos que aprenden más, pero si no nos lo explican, ¿cómo lo saben? ¿Y qué veían positivo? Cuando se incluye al alumnado también, a sus hijos, cuando hay más proximidad, ven al maestro no como ese experto desde aquí arriba, sino como alguien que también tiene sus dudas, que está codo a codo con nosotros. Proyectos pedagógicos, propuestas que les propongan cosas, esto es lo que ellos valoraban. En el Teacher's Guide, que es el programa americano que hizo esta crida en Estados Unidos, salieron ideas como que las familias también se pongan en el cuerpo del maestro, del profesional. Y entonces veis el autobús donde las familias fueron a hacer un día tal como lo hacen los alumnos, ¿no? Quedaron agotadas. Decían, ¿cómo luego les pueden poner deberes en casa? ¿No? Es que no. Bueno, el ponernos en el lugar del otro. Cuando a veces vienen las familias a los centros educativos y están con una clase de 24 niños de 3 años, dicen, madre mía, ahora os entiendo, ¿no? Qué difícil es esto. Si no, es muy difícil. Siempre piensas que el otro lo tiene más fácil. Los alumnos de secundario montaron Kahoots haciendo preguntas a las familias también sobre qué nos gusta a nosotros y se veía el tema de la comunicación. Muchas familias no sabían responder las preguntas de los intereses más básicos de estos niños, ¿no? Evaluaciones, incluyendo infografías, porque había familias que no conocían el idioma, la lengua vehicular de las escuelas, y entonces esto ayudaba a poder irla aprendiendo con imágenes también, ¿no? Y increíble, ¿no? Tapas night, le decían, ¿no? Pues el maestro con tapas y la familia pues hacían la reunión de una manera más distendida, ¿no? Pues bueno, eran ideas que hicieron escuelas de allí. ¿Qué se pretendía? Pues se pretendía que fuera pues una espurna, ¿no? Que se llama en catalán, una pequeña cosa, empezar por la reunión para que luego estas relaciones pues vayan a cosas más de centro, ¿no? Hicimos una guía que está publicada, es gratuita, y esta guía pues explica lo que yo voy a explicar ahora brevemente, dando ejemplos, y luego hay todo un web donde hay vídeos de las escuelas y todo lo que hicieron, por si hay ideas que os pueden inspirar, ¿no? Una de las cosas que hicimos y que puede ser útil para si impulsáis programas o cambios desde vuestras posiciones fue el diseño centrado en las personas, ¿no? El design thinking, que tiene 4 fases que son muy fáciles, que una primera fase es saber del otro, mirarse al otro, crear empatía, ¿no? Decir, ¿qué piensa? ¿Vosotros sabéis qué piensan, qué esperan las familias del maestro que les ha tocado ese año? ¿O qué esperan si vienen a una formación o a un programa? ¿Qué esperáis vosotros de ellas? ¿Lo saben ellas? Muchas veces hablamos de familias o hablamos de unos de otros sin saber, sin tener la voz real. Les ponemos voz nosotros, pero eso no quiere decir que sea la que sea. Una segunda de lluvia de ideas para crear y co-crear, y luego ya la implementación y la valoración. Esto permitía salirse un poco de siempre somos los mismos y tenemos las mismas ideas, ¿no? El poder utilizar esta propuesta. Uy, aquí se veía bien, ¿eh?, cuando lo preparé, pero bueno. Básicamente, ¿cuánto me queda? Vale. Básicamente, lo exploramos, ¿sí? Yo os pondré ahora ejemplos de lo que hicieron ya las escuelas. Para conocer la voz de las familias en primera persona y la de los maestros, se crearon unos grupos mixtos, ¿sí? Dijeron, vale, queremos impulsar, por ejemplo, el uso de una lengua, ¿no? Queremos impulsar, en este caso era la reunión de familias, ¿eh? Vosotros hacéis el clic al ámbito. Querían impulsar algo diferente de colaboración en la reunión. Y entonces se juntaban algún representante de familias, ¿vale?, que podía ser de la asociación o algún, normalmente esos hiperpadres motivados, ¿no?, eran los que participaban y tenían disposición, pero al menos ya había la voz de las familias. Ya no era hablamos de lo que quieren las familias sin ellas. Y empezaban a pensar. Muchos pusieron para coger el máximo de voz, por ejemplo, esto es la entrada de una escuela y donde ponía cómo te gustaría que fueran las reuniones de inicio de curso. Entonces los padres al entrar pues ponían su post-it y enganchaban, ¿no? También tuvimos, el día que los visité, había propuestas de los niños, ¿no?, que decían comer más pizzas, bueno, cosas así, ¿no?, menos deberes, este tipo de cosas que también participaron, ¿eh? No estaba pensado que ellos dijeran, y también podría ser implicar a todos los agentes cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos impulsar, conocer su voz. Había buzones también, por lo tanto, encuentros y luego... también rascarnos un poco lo que decíamos, ¿no? Un journey plot que lo que hacía era decir, bueno, desde que preparo la reunión, el programa, la intervención, ¿cómo me siento? Los puntos rojos eran, pues por ejemplo, ¿no?, cuando llega la reunión estoy tenso, estoy nervioso, a ver qué saldrá, a ver cómo saldrá, bueno, conocerse un poco para poder trabajar estos puntos, y mapas de empatía, ¿no?, qué siente el otro, qué piensa, y luego poderlo comprobar. En la fase de co-crear ya empezaron a ponerse un reto, ¿no? ¿Qué reto nos ponemos? Muchas escuelas se ponían el reto de que las familias puedan participar más durante la reunión, que no sea yo vengo con mi PowerPoint, les doy un papelito a cada uno y les voy a decir cómo vamos a trabajar, qué deben hacer, qué no deben hacer, y los días de fiestas y de colonias, ¿no? Entonces era, bueno, como ellos también pueden, aparte de los 5 minutos final, preguntar, hacerlo más participativo, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Tener muy claro qué quiero hacer, qué quiero conseguir. ¿Más participación? Vale, pues este es nuestro reto. ¿Y cómo lo hacían? Pues lluvia de ideas, ¿no? Teníamos unas tarjetitas que utilizaban para pensar un poco fuera de la caja, out of the box, ¿no? Que sería, ¿y si hago una reunión donde no doy ninguna información? ¿Cómo lo haría? ¿Y si son las familias las que llevan la reunión? ¿Cómo lo haría? ¿No? Preguntas que me hacían pensar, ¿no? Salían de ahí hasta, bueno, mojito night, decían los maestros, ¿no? Bueno, pues sí, se podía, en esta fase se puede decir las locuras que se quiera y luego se ve que es sostenible y que se puede hacer, ¿no? Y al final, pues ya se llevó a cabo, ¿no? Para llevarse a cabo... una cosa que era interesante es cómo cambiaron las convocatorias de la reunión. Ya no era un email o un papelito o un de esto, sino que se implicaron muchísimo los alumnos. ¿Y qué pasó? que cuando los alumnos tenían que invitar a sus padres a que vinieran a la reunión, se motivaron muchísimo por escribir, por poder comunicarlo a través de un vídeo, que también se hacían a nivel oral, ¿no? Hicieron diferentes formatos donde los alumnos eran quienes invitaban a las familias a venir a su colegio para poder participar de esto. Y esto motivó muchísimo a los padres, que fueran sus hijos quien los implicaba. Algunos con cosas originales, como que hacían una temática de barcos y de mar y llevaban una botella con un mensaje de su hijo, ¿no? Y ahí tenían que poner si podían venir, si no, y entonces el niño, claro, esperaba la botella para volverla al colegio y poderla colgar, ¿no?, en un mural que hacían con sus compañeros. Por lo tanto, implicar a las familias a través de los hijos fue un elemento que pasó en muchas escuelas y que todos, tanto las familias como los maestros, valoraron muy, muy, muy positivamente. Veis estos cuadros con diferentes cosas. En este vídeo también se daban informaciones. Esas informaciones que decimos, ¿cómo puedo hacer una reunión donde yo no dé informaciones? Pues estos niños explicaban qué hay que llevar en la mochila de natación. Entonces, en el vídeo enseñaban, ¿no? Veis aquí la niña con el bañador, hay que poner el bañador, hay que poner las chancletas. Bueno, pues era una forma diferente donde trabajaron a nivel lingüístico en la clase, porque habían vídeos diferentes y esto tenía un sentido, ¿no?, para unos y para otros, ¿no? Actividades grupales, cuando ya empezaron, se empezaron mucho las reuniones con dinámicas. ¿Cuál era el objetivo? No era tanto pasárnoslo bien, sino crear red con otras familias, porque si yo ya he conocido a otro padre, al día siguiente me miro fuera, seguramente si me convocan a más cosas a participar, como ya no voy solo, es más posible que sienta la escuela como un lugar amigo, ¿no?, y no como un lugar en el que voy, dejo a mi hijo, lo recojo y me voy. Y había pues desde preguntas en equipo de Kahoot de cómo os parece que aprenden más los niños, ¿no?, de esta manera o de otra. O sea, en vez de explicar cómo aprenden, era pues y un poco como la clase invertida, digamos, ¿no? Había diferentes. Luego había ambientes donde los padres iban por diferentes espacios y iban conociendo cómo aprendían sus hijos, qué actividades hacían. Y estaban todos los especialistas y los maestros y, por lo tanto, había un tú a tú. Yo podía preguntar, ¿no?, esto de aquí, mira, no acabo de entenderlo. O, oye, me preguntaba. ¿Sí? Por lo tanto, empezábamos a crear esta relación un poco distinta ya de inicio, una declaración de intenciones. Eres bienvenido y te hago participar, tu voz importa, la mía también, vamos a trabajar juntos. En este de secundaria, pues lo que hicieron es que fueron los chavales que prepararon todo. Era como un congreso, como una jornada, y desde las etiquetas con los nombres de los padres llegaban, les hacían las inscripciones, les guiaban para dónde tenían que ir, ellos mismos preparaban, ¿no?, la merienda. Siempre todos acabaron con meriendas, ¿eh? Esto gusta y también hacía un poco de clima de esto, ¿no?, de mirarnos de otra manera. Y una de las cosas que pasó en este instituto, que ya sé que vosotros sois de infantil y primaria, pero en este instituto que estuve, la participación de las familias en el instituto era bajísimo. Tercero de la ESO, un curso complicado. ¿Por qué? Porque si yo voy cada año y me explican lo mismo, ya en tercero de la ESO, ¿para qué voy a ir? En primero aún, pero ya en tercero no voy, ¿no? Lo que pasa en quinto. En sexto volvemos a ir porque viene el instituto. Bueno, estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como sus hijos estaban implicados, pues bueno, no cabíamos en la sala. Yo estuve en el pasillo con algunos padres, porque no estaba planificado que vinieran tantos, nunca venían, ¿no? Y había un padre que iba diciendo, hicieron un Kahoot, y yo lo escuchaba. Le iba diciendo a su hija, si mi jefe viera que estoy aquí jugando con el móvil, ¿no?, cuando debería estar en el trabajo, o no sé cómo se lo haría. Y su hija le decía, pero papá, el Kahoot lo utilizamos para hacer exámenes. Y el padre, ah, sí. Bueno, pues ahí se empezaba a entablar una cosa indirecta de lo que hacíamos. El hecho de estar en la escuela crea conversación luego en casa. No juego con el móvil, es un instrumento que me sirve para aprender, para evaluarme, ¿no? Cuando llegaban aquí los padres se les daba un trozo de puzzle con una frase que luego se comentaba. En este caso, un niño es como una bola de lana, bola no es, ¿no?, un ovillo de lana, va evolucionando poco a poco, poniendo forma, creciendo, creando. No lo apretes, no lo dejes ir, simplemente ayúdalo a ser. Pues estos se creaban y lo que decíamos, si yo conozco a otros padres me siento un poco más reforzado, creo xarxa, creo red y esto ayuda. Esta casa, por ejemplo, cada padre podía poner en un brick ellos qué podían aportar, ¿no? Yo me quedé alucinada, desde bailadores de flamenco a cuentacuentos, a talleres de escritura, bueno, pues la gente ponía pasteles, siempre salen, ¿no? Ponía lo que podían ellos hacer, no con sus hijos, sino a la escuela, ¿eh? Como institución. Todas las informaciones ya estaban puestas, no hacía falta explicar. Había un ordenador con la casa de colonias donde iban a ir, pues era todo mucho más dinámico, mucho más agradable. Las valoraciones fueron buenísimas en todos los centros educativos porque se sintieron parte, se sintieron activos, se sintieron que podían hablar, responder sus dudas, tocar y eso fue muy positivo. Otra forma de implicar a los padres que les gustó mucho a unos y a otros eran estos mensajes sorpresa que se dejaban con sus hijos, ¿no? Pues sus hijos igual les escribían una frase, les dejaban un dibujo, los padres lo complementaban y al día siguiente los hijos se lo encontraban. Y las familias que no habían podido ir, la maestra ya les daba para que pudieran también traerlo otro día y que también pudieran participar. Las invisibles que decíamos, ¿eh? Hay que tenerlas siempre, siempre presentes. Y las valoraciones, pues las valoraciones se hicieron de mil formas, ¿no? Pero también con la voz de las familias, ¿qué ha funcionado, qué no, qué cambiamos para el año que viene? Y de esta manera, pues una de las cosas que, ya para acabar, que valoraron de la reunión fue cómo primero se entusiasmó el equipo que lo hacía, ¿no? En algunos colegios era el claustro, en algunos eran 2 o 3 maestros motivados, como siempre, ¿sí? Luego en otros, bueno, pues había pues, ciclos, pero cada uno empezó con lo que pudo. El instituto que os dije, solo empezaron las 2 maestras de tercero de ESO. Pero ¿qué pasó? Que los otros al día siguiente dijeron, ¡hala! Ahora las familias cuando vengan a la nuestra, que es de PowerPoint y papel, se van a quejar. Y digan, ah, se siente, ¿no? Claro. Empezamos uno y luego los otros vamos viendo, ¿no? No pasa nada que empiece alguien, ¿no? Que sea. Entonces, la motivación, el mirarse de otra forma, ¿no? Habían creado complicidades con la merienda, con el poder compartir, ¿no? Esos inquietudes que unos tenían o estas fuerzas de sentir, estamos todos para aquí, para acompañar a los hijos desde maneras diferentes, ¿no? Y los retos era implicar más a las familias, muchos colegios lo hicieron sin implicar a las familias durante el proceso, sí a nivel de post-its, sí a nivel de cartitas, pero no a nivel de nos sentamos y planificamos juntos. El tiempo que les llevó prepararlo, que esto también tiene que ser algo sostenible, porque algunos se perdieron, ¿no? Les decía, os perdéis en las formas, queréis hacer tantas dinámicas y tantas actividades y tanto, que al final perdéis el objetivo, ¿no? Que es lo que tenéis que decir o lo que tenéis que hacer. Pero por lo que voy sabiendo, este es el segundo año y muchas de las escuelas han mantenido y siguen haciéndolo y valoran positivamente como esta primera entrada donde en general las familias vienen y si no vienen pues podemos implicar a los alumnos para poder conocernos un poco mejor y que luego en casa, que es lo que realmente revierta, pueda ayudar. Los materiales de vídeos, todo lo que está, pósters de todos los centros explicando la experiencia en concreto, los tenéis colgados y son gratuitos. Y no perder de vista que al final, para poder hacer a estas familias aliadas, lo primero que hay que hacer es conocerlos, mirarnos, reconocernos para luego poder colaborar. Muchas gracias. Es que recasco.